Y ya tenemos todo el techo instalado con bambú. ¿Qué tal te pareció? Oh, perfecto. Está bien bonito y creo que es la perfecta solución para el problema que teníamos. Exacto. Además que en Costa Rica hay muchísimo bambú, así que me parece que va a ser bonito para la familia. A mí me encanta el bambú, pero el grandote, el que mide 10 metros. Me encantan esos. ¿Y qué color es el favorito tuyo? El verde, porque es el color de la esperanza. ¿Y el tuyo? El negro. ¿El negro? ¿Y eso dónde se encuentra? Ah, creo que en Costa Rica también. Ah, ¿en serio? Pero lo que me gusta de ese es el sonido que hace el negro, es diferente del verde. Ah, qué interesante. ¿Tú sabes que en China usan los pequeñitos para la buena suerte? Sí. Te voy a regalar uno. No sabía. Sí, te voy a regalar uno para la buena suerte. Me hace falta bastante. ¿Crees? Regálame dos. ¿Tú crees en la buena suerte? Sí. ¿Sí? Claro. Bueno, yo creo en la buena suerte, pero más en el trabajo duro. Así como el señor Coco que está ahí instalándonos ese ventilador que va a ser necesario para este patio, ¿no? Sí, claro. ¿Te gustó lo que compré? El ventilador está perfecto. Las paletas son plásticas. Parecen madera, ¿no? Claro, y no se van a dañar con la humedad. Sí. Este ventilador le tenemos que instalar el motor primero. Ajá. Y entonces le tenemos que instalar las paletas. Astas. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo hicimos para dejar los huecos? Lo cortamos después, ¿no? Los huecos sí. para las luces y para el ventilador. Claro, claro. Las cajas de electricidad están en el techo. O sea, cuando estaban instalando el bambú, cortaron alrededor de las cajas para que pueda instalar el ventilador luego. Perfecto. Los ventiladores, ustedes en casa, siempre limpienlos, las astas, es muy importante que los limpien siempre, porque si no, cuando ventea y cuando empiezan a dar la vuelta, les cae todo el polvo, les va a dar alergia, así que es muy importante eso de la limpieza. ¿Sabes un truco que yo sabía un día? ¿Cuál es? Le ponen una funda de almohada, se la pones encima y la pasas así limpias, y que queda todo el polvo en la funda de la almohada. ¿Tú sabes de limpieza o no? No tanto, pero pienso que una cosa es mucho más barato que ensuciar fundas de almohada. No importa, pero te queda todo el polvo ahí. Por lo menos yo, que soy alérgica, cuando me cae polvo en la cara, empiezo a estornudar, pero por ahí 10 horas. Bueno, Coco, ¿cómo vamos por ahí? Todo muy bien. ¿Todo bien? Bueno, perfecto. ¿Dónde están las demás partes del ventilador? Bueno, las voy a buscar. Dale. A ver, Coco. ¡Uf! ¡Qué calor! Les cuento que esta lámpara que elegí tiene diferentes colores, tiene rosado, tiene dorado y tiene plateado, porque así como en la moda y los collares, hoy en día todo se vale y se puede combinar todo a la vez y le da como que más estilo, se ve bonito, me parece que le da un toque de glamour a este patio que es un poco rústico, así que mezclamos un poco de estilos para darle más carácter. Bueno, Coco, entonces pusiste ya las tapitas, estamos listos para subir. Vamos a poner la tapa. ¡Listo! Ya está. Muchas gracias, Coco. Quedó perfecta. Ahora me falta el bombillo. Andrea, ¿y qué tú haces aquí arriba sola? Para que veas, por aquí. Mentiras. No, fue Coco el que la instaló. Pero la verdad, instalar una lámpara es muy fácil. Yo lo hago en mi casa todo el tiempo. No, lo hiciste muy bien. Lo que te faltó una cosa, lo más importante de la lámpara. Sí, ya sé. El bombillo, aquí lo tienes. Este es LED, ¿cierto? Ese es LED, sí. Perfecto. Es súper importante que los bombillos hoy en día los reemplacemos por los LED porque ahorran energía, son buenos para el medio ambiente, son un poco más caros, pero con la energía que ahorras a largo plazo es mucho mejor. Y ahora, el momento de la verdad. Bueno, dale. Vas a aprender. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas se lo merecen.